equipazo, hoy te vengo a traer tres ejercicios que no pueden faltar en tu rutina post-entreno si quieres tonificar y fortalecer ese abdomen. Si ya entrenas conmigo en el club Transfórmate desde casa, te recomiendo que hagas este entrenamiento justo después de tu rutina de parte superior. Concretamente, yo ya realicé mi entrenamiento de hombros, así que vamos ahora por el entrenamiento abdominal. Y por último, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, porque es la única manera que tengo para avisarte de que cada día estoy subiendo entrenamientos nuevos que puedes realizar desde tu casa de una manera sencilla y empezar a ver esos resultados. Sin más, familia, acompáñame. Muy bien, familia, vamos a empezar ahora sí con el primer ejercicio. Vamos a hacer los crunch tradicionales, ¿ok? Vamos a empezar haciendo unos 30 crunch. Nivel básico, apoyas los pies en el suelo y tu enfoque no tiene que ser tirada del cuello, sino despegar tus hombros del piso, ¿de acuerdo? Y colocar el cuerpo como en forma de acordeón. Aquí. ¿Vale? Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Cuando botas todo el aire, es que vuelves a bajar. No hay que hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Sino lento y concentrado. Venga, vamos a empezar. Abajo y boto. Una. Dos. Aprieta abdomen. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, 14, aprieta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 5 más, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien. Vamos ahora por el siguiente ejercicio y vamos a hacer el crunch inverso. ¿Cómo se realiza? Mira, te puedes poner las manos debajo de los glúteos o a los lados, lo que te sea más cómodo. Yo te recomiendo debajo para que te puedas ayudar al principio. Entonces, vas a colocar las piernas en 90 grados y vas a imaginar que quieres llevar tu cadera por detrás de tu cabeza. No sé si desde pequeño o pequeña llegaste a hacer la vuelta canela, pues algo parecido, o según como le llamen en tu país, que es aquí, aguantas, una, dos, y regresas, ¿ok? Muy importante, aguantas, una, dos, y regresas lento. La idea es que lo hagas lo más controlado posible. No te frustres si al principio no te sale, es totalmente normal. De esta vamos a hacer 15, ¿vale? Vamos allá. 3, 2, 1. 1. Baja lento. 2. Ahí, lento y controlado, vamos. 3. Cada vez te va a salir mejor, vamos. 4. Aguanta. 5. Vamos. 6. Eso es. Pausa arriba. 7. Aprieta abdomen, fuerte. 8, bien, dale, 9, eso es, 10, muy bien, baja lento, 5 más, 11, muy bien, vamos, 12, perfecto, 13, vamos, 14, bello, y vos, 15, excelente equipo, genial. Importante, cuando realices el crunch inverso, evita hacer esto, este balanceo, este trampolín, no, ¿ok? Y ya, por último, nos queda el codo-rodilla, que la versión básica sería aquí. Es importante que hagas el giro
del tronco, no simplemente, ay, sí, toqué la rodilla, no, sino que gires, ¿vale? Vamos a hacer 15 contando un solo lado, para que nos den 30. Voy, 4, 3, 2, 1, puedes hacerlo aquí o con las piernas elevadas. 1, 2, 3, gira, 4 y respira, 5, vamos, 6, 7, con unas pequeñas pausas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, familia, excelente, maravilloso. Vamos a descansar un poquito, unos 30 segundazos, y vamos ahora por la siguiente vuelta del circuito abdominal. Muy bien, familia, vamos ahora por el bloque número 2. Y ahora el crunch, si deseas, puedes hacerlo un poquito más difícil, esta vez con las puntas de pies hacia arriba, ¿ok? Voy, vamos a hacer 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, estírate, estira arriba. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien, nos preparamos ahora para el crunch inverso. Recuerda hacerlo cada vez un poquito más lento. No te enfoques si al principio no te sale 100% bien. Lo estamos aprendiendo, ¿ok? Manos aquí debajo para que te puedas ayudar. Vamos a hacer una pausa de 3 segundos arriba. Vamos, son 15. 4, 3, 2, inhalo. Voto al subir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, aprieta abdomen, 1, 2, 3, 9, dale, 1, 2, 3, 10, vamos, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, ah, como quema. 1, 2, 3, 13, voy, 1, 2, 3, 14, última, 1, 2, 3, 15, perfecto, descanso y nos queda el último codo-rodilla, recuerda, versión básica, aquí, pies apoyados en el suelo, avanzado, piernas extendidas del todo sin tocar el piso, vale, voy, contamos un solo lado, 3, 2, 1, mira, yo me coloco aquí las manos, pero no estoy tirando del cuello. Simplemente el cuello lo relajo y mis manos hacen función como de almohada. ¿Ok? Estoy ahí descansando. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y voy, 15. Muy bien, perfecto. Abraza tus rodillas y ya por último nos queda el bloque número 3. Vamos, equipo, que se puede, sí se puede, sí se puede. No me rindo, no me rindo. Recuerda, si quieres tener un buen resultado abdominal, por lo menos entrenar tu abdomen 3 veces en semana. Yo siempre lo entreno luego de hacer rutinas de parte superior, ¿ok? Por ejemplo, hombros, espalda y brazos, esos 3 días en semana, siempre trabajo mi abdomen, que es incluso lo que te recomiendo si a lo mejor quieres priorizar otros músculos en tu cuerpo. Andrea, que quiero tener más glúteos, debes entrenarlo 3 veces en semana. Quiero tener más piernas, 3 veces en semana. Más espalda, 3 veces en semana, ¿ok? Muy bien, equipo, se acabó el descanso. ¡Vámonos! Y empezamos con el crunch tradicional. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. Despega los hombros del piso. 6. 7. 8. 9, 10, vamos que es la última ronda, 11, muy bien, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, aprieta, 22, 23, 24, 25, 5 más, 26, 27, 28, dale, 29, última. 30. Muy bien. Descansamos 10 segunditos porque recuerda que lo estamos haciendo en super serie, uno tras otro, uno tras otro. ¿Vale? Voy. Vamos a aguantar 3 segundos arriba antes de bajar. Intenta los 3 segundos. Si no aguantas, no pasa nada. Iremos avanzando. ¿De acuerdo? Lo importante es que seas constante y repitas esta rutina por lo menos, como te dije, 3 veces en semana. 1, 2, 3. Inhalo. Y voto. 1, 2, 3. Va. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. Aprieta ese abdomen. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3. 7. Vamos, te dan 8. 1, 2, 3. 8. 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 14, una más, 1, 2, 3, 15. Excelente, guerrera. Vámonos ya a por el último, que sería el codo rodilla. Es muy importante, no es esto, ¿vale? Esto no, a mí no me interesa. No vas a trabajar el abdomen si haces esto. Necesitas hacer el giro completo, ¿ok? Voy a la de 4, a la de 3, a la de 2 y contamos un solo lado. 1, 2, gira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te quedan 5, 1, 2, 3, 4,
Y 5. Muy bien, equipo. Excelente. Hemos terminado nuestra rutina abdominal. Espero que la hayas disfrutado. Y si aún no has entrenado, te sugiero que vayas a otros entrenamientos del canal que te voy a dejar aquí debajo en la descripción para que por lo menos completes esa primera horita del día, esos primeros 45 minutos. Y si es el postre de tu entrenamiento, tus abdominales, pues mejor que mejor. No olvides suscribirte porque mañana te espero con una nueva rutina para transformar tu cuerpo desde casa. ¡Nos vemos! ¿Ah? Y recuerda, todo cambio empieza por creer en ti. ¡Chao, chao!